amigos, espero que estén muy bien. El video de hoy, como lo dice, es un mega haul. Hay cosas que me mandaron algunas páginas y otras cosas que compré yo. Voy a dejar las que compré yo para el final y vamos a partir al tiro porque son varias. La primera tienda que me contactó fue la tienda Romwe. Yo había visto que muchas otras amigas las había contactado, estaba muy emocionada. Elegí dos prendas y la primera es la que voy a poner aquí en una foto. Y me llegó este chaleco. Es súper calentito. Pedí la talla L y no se parece en nada a lo oversize que debería quedar, porque se supone que era como muy gruesecito. Y esto, la verdad, es que no es tan grueso, es más bien delgado. Pero lo voy a usar igual, es bonito. Lo que sí me habría gustado que hubiera tenido mejores detalles, pero está bien. Y lo siguiente es una polera. La verdad es que me imaginaba que esta iba a ser de algodón y no leí bien el material. Esta es la talla XL. Como pueden ver, es como un degradé. Es de celeste de rosado, entonces crea como un lila entre medio. Y es muy bonita, pero lo mismo. Pensé que iba a ser de otro material, aunque sea así un poco más plástica. La voy a usar durante el verano. Falta harto todavía para poder usarla, pero me gusta. Me gustaron las dos cosas que elegí, solo que el chaleco debió ser un poquito más grande, más grueso y con mejor terminación. La polera me habría gustado que hubiera sido de algodón en vez de este material un poco plástico. De todas maneras, estoy súper agradecida con Romwe. Este encargo llegó en dos paquetes por separado y uno llegó como 3 semanas antes del otro y todo se demoró bastante. Como son ropa, no es como ítems indispensables, entonces uno puede esperar. Yo encuentro que está bien. Se demoró en total llegar las dos cosas como 1 mes y medio. Van a estar los links de las dos prendas en la descripción de este video. La siguiente tienda que me contactó es New Chic. Me dieron un cupo en dólares, así que elegí 4 cosas. La primera es un par de guantes que se ven como muy normales, pero estos guantes son resistentes al calor. Entonces, como yo a veces hago alisados o plancho el pelo, esto está súper bien para no quemarse con la plancha o con el ondulador, porque ya una vez tomé el ondulador al revés y es horrendo. Entonces, con esto ya no me va a pasar nunca más. De hecho, esa experiencia está en uno de mis vlogs y fue antes justo de salir, y como me dolía tanto para poder salir, me fui con una bolsa con hielo a la fiesta y estuve bailando con la bolsa con hielo todo el tiempo. Fue muy ridículo. Voy a probar estos guantes a ver qué tal son, pero ya he probado otros y me tenga que van a estar súper bien. Lo siguiente que elegí es esto. Es un pequeño espejo de mano. La verdad es que pensé que iba a ser un poquito más grande, pero está súper lindo. Igual es bacán porque es transportable y está muy Blancanieves. Encuentro yo, como entre Blancanieves y Kat Von D, porque por atrás también tiene como detalles negritos. Está bueno porque es más cómodo como para maquillarse uno mismo. Entonces, creo que es una buena compra. Solo espero que este manguito no se rompa tan pronto. En general yo soy cuidadosa, así que yo creo que va a durar harto. El espejo, si bien es de plástico, no es como esos que son plásticos y uno se deforma. Como que me veo bien ahí. O sea, mi cara se ve con las proporciones que tienen, digamos. Lo siguiente es algo que vi en muchos videos de otros youtubers y es la Silly Sponge. Tiene pelos de Nutella. Los pelos de Nutella están por todos lados. Esta esponja es... Por supuesto que quedo con más pelos de Nutella. Esta esponja se supone que la gracia que tiene es que no absorbe la base que tú te pones. La voy a tener que lavar porque quedó muy peluda, pero lo bacán es que además tiene glitter. Pero yo, no sé, si no me sirve mucho para la base, yo siento que es como gran ítem antiestrés, porque apretarlo es demasiado bacán, como que podría estar apretándolo todo el tiempo. Aparte que es como semi pegote y muy blandito, y tiene mucho glitter, que es lo más bacán. Sí, voy a lavarlo y de repente hacer algún video probando las cosas, porque ya me están diciendo que haga un tutorial de maquillaje. No sé si voy a hacer un tutorial, pero al menos voy a hacer algún video probando el maquillaje que me he comprado últimamente. Sin olor a nada, sí, es hermosa. Y si no me sirve para la base, la voy a apretar hasta la muerte. Y lo último es lo que más me emociona. Es esto. Esto es un succionador de puntos negros. Me apareció mucho en algunos avisos en Instagram. Estaba muy emocionada porque justo estaba en esta página y dije, ya, es mi momento. Y elegí, por supuesto, uno rosado. Las instrucciones vienen completamente en chino, así que no sé bien cómo, para qué sirve cada una de estas boquillas. Me imagino que cada una es como para distintas áreas. Viene con un cable USB para cargarlo en tu computador y además viene como con unas gomitas que van adentro y unas esponjitas. Viene con 3 repuestos de las gomitas y 3 esponjitas. Yo ya cargué esto, le puse una boquilla más bien pequeña. Bueno, no voy a mostrar esto al aire porque es un poco asqueroso, pero debo decir que yo ya lo probé. Más que puntos negros, me quitó un poco de aceitillo de la cara. Lo que sí, yo no sabía qué tanto iba a succionar, pero por ejemplo, veamos, tiene 3 niveles de succión. Este es el primero. Si ven, sí succiona. El siguiente es un poco más. Y el tercero es aún más fuerte. Entonces la idea es como que te lo pases por la cara, así,
como haciendo movimiento ahí y succiona tus puntos negros y todo el resto queda ahí. Y tú después lo limpias, claro, con cotonitos y jabón. Yo creo que para hacer la prueba real voy a probar con esta boquilla que tiene como una entrada un poco más chica, entonces siento que va a succionar aún más. Esto se pone completamente a presión nomás y por aquí adentro está esa esponjita que viene de repuesto, así que bacán. Voy a probarlo así. Sí, wow. Me gustaron las 4 cosas que encargué, estoy súper contenta. De esta tienda New Chic llegaron las cosas como en 3 semanas, llegaron en 2 paquetes distintos y las cosas me parecen de súper buena calidad. Me gustó esta experiencia, la recomiendo, van a estar todos los links de las cosas ahí abajo, así que cualquier cosa me pueden preguntar en los comentarios. Esto es algo que me estaba esperando cuando me fui de vacaciones. Y es esta caja que se me rompió un poco porque la abrí. Y de hecho comí 2 de los 3 paquetes de lo que venía adentro. Adentro al abrir esta caja estaba todo lleno de cositas. Venía un collar hawaiano que me encanta. Y venían 3 paquetitos de estos panes. Es un pan que nació en Hawái, según estoy leyendo aquí atrás. Esta es una receta hawaiana de un pan que es como dulce. Y está súper rico para comer con cosas saladas y dulces también. Venían algunas fotos de ideas de cómo usar tus pancitos. Si se fijan, vienen 4. Entonces cada uno es como un bocadillo. Lo que sí, todo esto es como un poco carnívoro, pero se puede hacer todo con soya. Por ejemplo, aquí sale con pollo, tomate, lechuga, cilantro, cebolla morada. Este, por ejemplo, es con jamón y queso. Se puede comprar jamón vegano, por ejemplo. Son ideas para poder usar estos pancitos. Muchas gracias, Kings Hawaiian. Cuando volví también me estaba esperando esta bolsita de Inglot, que viene con muchas cosas. Para empezar viene este pequeño sacapuntas. Está muy bacán para sacarle punta a los delineadores. Tiene solo una medida para delineador normal. Venía esto, que es un lápiz de labios. Vamos a abrir al tiro para ver los colores. Crayón para los labios. Oh, es un color súper bonito, como un burdeo, bacán, está súper bonito. Venía esto, que es un pigmento de color calipso, como con brillos dorados. Está muy bonito este. Lo siguiente es un labial. Este es color como damasquito. Oh sí, es un color damasquito, muy suave y nude. Este es un delineador de ojos. Este delineador es color café y es en lápiz. Es bien suavecito y ahí está, es color café. Yo creo que este lo voy a ocupar para de repente hacer algunos looks con pequitas. Me gusta. También venía este delineador líquido. No sé de qué color es. Vamos a ver al tiro. Este viene en este formato. Es color 29. No sé cuál será. Veamos. No sé si soy yo o es negro o un poco azul. Como un azul súper oscuro, no estoy segura, soy ciega, voy a ponerme lentes. Ahora con lentes lo veo un poco morado. Lo que sea, es un color súper oscuro y está muy bonito, me encanta. Otro producto que venía en la bolsita es este, que es un blush. Es de este color rosadito. Oh, está muy bonito, es un rosado claro, muy sutil. Lo puse por aquí. Está súper bonito. Y por último tenemos una brocha para aplicar sombra en los ojos. Esta está muy buena, qué bacán. De estas brochas tengo mucho, son las que más ocupo. Muchas gracias, Inglot. Siguiendo con el maquillaje, también me estaba esperando este regalo de Urban Decay. Venía este cosmetiquero. Esta es una colección inspirada en el trabajo del artista Jean-Michel Basquiat. Además, miren cómo es por dentro. Tiene un género con un patrón con sus obras. Está hermoso, la verdad es que me gusta muchísimo. Y además venía esto, que es una de las paletas de la colección. Hay 2 de estas. A mí me enviaron esta, que tiene colores más como nude, por decirlo de alguna forma, aunque viene un dorado precioso aquí. Y vienen estos colores con brillito y glitter, y estos que son super nude, además de siempre una brochita. Tiene brochita en las 2 puntas, pero me da pena ocuparlas. La otra paleta es de colores super lindos y llamativos. Esta también, la verdad es que no pensé que iba a tenerla, así que estoy súper contenta. Se va a la colección de maquillaje. Lo último que me estaba esperando es esto. Ahora estoy trabajando con Boost. Ellos son tan amables de regalarme juguitos y puedo elegir muchos jugos en el mes. Así que me enviaron un regalo de bienvenida a la familia Boost y me enviaron una polera que es Dry Fit, que viene con el logo de Boost y atrás dice Love Life. Me enviaron algunos stickers. Me enviaron un super sticker para poner como en el auto, es como al revés. Y una hermosa carta de bienvenida, que está un poco doblada porque venía dentro de la mochila. Muchas gracias, Boost, por haberme elegido para trabajar con ustedes. Hoy día fui de hecho al mall y canjeé unos juguitos para mí y mis papás. Por último, estas son algunas compras que hice. En realidad son 3 compras que hice. Esta la hice a Amazon y son 2 sets de tarjetas flash
para estudiar kanji. Si están viendo este video, tal vez no sepan que estoy estudiando japonés. Me metí a un taller de kanji y para mí todavía es algo muy desconocido y complicado, por lo que creo que estas tarjetas me van a servir. La gracia de esto es que es como un método que usan mucho los japoneses para estudiar. Dentro de cada caja vienen, bueno, las instrucciones de uso, viene un CD y acá tengo un aro y vienen muchas tarjetas con kanjis, y en cada tarjeta viene adelante el orden de los trazos. Oh, no se ve. En cada tarjeta viene el orden de los trazos acá abajo y atrás vienen ejemplos de uso y las lecturas que tienen, así que está bastante útil. Solo espero poder entender pronto kanji, así que por favor, ojalá que estas tarjetas sirvan, porque todavía voy a la clase y estoy así como no entiendo nada, aunque la última clase debo decir que mejoré. Son 600 kanji en total, que son como los principales que se usan. Este es para nivel intermedio, este es para nivel básico, así que ojalá que funcionen. Esto lo encargué en AliExpress. Es un tazón, es especial. Se ve que es negro con estrellitas, pero si tú le pones agua caliente salen constelaciones, y se ve como en la foto ahí. Salen las constelaciones y es muy bonito. Mi mamá había comprado uno acá y lo vendieron como en 10.000 pesos, creo, este tazón. Y yo dije, no, tiene que estar en AliExpress. Y en AliExpress estaba como a 7 dólares, algo así. Así que encargué uno para mí y para mi hermana. Y fue uno de mis regalos de cumpleaños para ella. Y ahora las tres tenemos uno. Y lo último que voy a mostrarles es algo que recibí muchas preguntas en Instagram cuando mostré que había comprado esto. Y es una cámara IP. Esta cámara la compré para ver a mis gatos mientras viajo. Tal vez sea psycho para algunos, no lo sé. Yo solo quería verlos y en general ellos duermen sobre mi cama, así que dejé esta cámara en mi pieza para ver si estaban ahí o qué estaban haciendo, porque yo los extraño mucho. Entonces esto fue muy divertido para poder verlos. Hay algunas que son wifi. En este caso la mía no era wifi, pero como la quería en mi pieza y yo tengo el modem ahí, no era problema porque con un cable de red, listo. De hecho está puesto el cable aquí. Tiene una fuente de poder. Tú configuras con una aplicación que te sale en el manual. Al acercarlo haces un link en la cámara y puedes verla en cualquier parte, en cualquier momento, en tiempo real. La gracia que tiene es que tú puedes desde la aplicación moverla. Entonces si por ejemplo el gatito estaba allá, yo podía hacerle y se mueve automáticamente. Además tiene un micrófono, por lo que uno puede escuchar lo que está pasando acá. Y también tiene un parlante, por lo que tú puedes hablar algo en la aplicación y va a sonar en la pieza. Esas son como las funciones principales, porque tiene algunas otras también que no las ocupé. Encontré que estaba bacán, me costó 30 dólares y se demoró como 3 semanas en llegar. Elegí una venta que tuviera AliExpress Standard Shipping, eso hace que se demore menos, al menos para Chile. Eso, fue bacán porque llegó justo antes del viaje, así que lo puedo dejar configurado. Después la saqué porque ya cuando viaje de nuevo lo voy a volver a instalar. También es súper bueno para seguridad, conozco mucha gente que las ha comprado para dejarlas puestas siempre, y en una aplicación pueden ver varias cámaras, entonces está súper bacán. Ah, además tiene un sensor de movimiento, entonces si tú quieres dejarla como apuntando como una puerta y de repente abre la puerta, te va a mandar un mensaje cuando hay alguien moviéndose y tú puedes llamar y avisar a alguien que venga. Entonces está súper buena esa función. Yo no la activé porque los gatos están moviéndose todo el tiempo. Eso es todo lo que tenía para mostrarles. Espero que les haya gustado. Los links de AliExpress no los pongo nunca porque las tiendas van cerrando, van cambiando los links. Entonces, para la cámara busquen cámara IP y elijan la que les tinca más, que sea como por el precio de 30 dólares. Para la taza pueden poner Constellation Mug, por ejemplo, en el buscador y les va a aparecer alguna opción. Pueden buscar ahí la que tenga mejor envío para su país. Las cartas de kanji de Amazon sí van a estar el link abajo. Eso. Y si tienen alguna duda, pueden preguntarme. Espero que les haya gustado este video y nos vemos pronto de nuevo. ¡Chao!